Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo directo. Hoy voy a hacer algo de mantenimiento de eje translator. Para variar un poco y... porque tengo cosas que revisar y que hacer. Hoy también empieza... Vamos a poner esto. Hoy también empieza el Urrichi, el programa... Y tenemos este año tenemos un becario, un interno que va a trabajar en G3Lator y voy a estar yo haciendo el tema de mentoring, de bueno, pues llevando el proyecto y revisando y guiando a esta persona que va a trabajar en durante este verano, durante 3 meses, junio, julio, agosto, en migrar el G-Translator a GTK4. Y bueno, aparte de migrar el proyecto, pues también hay cosas que tiene hechas por aquí que tengo que revisar. Y voy a empezar revisando este merge request. Voy a poner por aquí el proyecto. Esto ya ha pasado una revisión. Y ha arreglado las cosas que le he puesto, que no recuerdo que le puse. Ah, vale.
problemas de memoria, de gestión de memoria. Así que nada, voy a revisar a ver que esto esté bien y también voy a hacer una prueba a ver que funcione. A ver, me voy a la rama principal, la actualizo y ahora me voy a ir a este. Que es el Merge Request 123. Vale, hay solo un commit y es el que tiene que ser, ¿no? Vale, vamos a ver esto. Primero que voy a hacer es probarlo. Para probarlo tengo que modificar algo de código, porque si no es complicado. Esto lo que hace es que cuando hay un error o una notificación, pues se muestra en una barrita abajo en el G-Translator. Entonces, si hay varias consecutivas, se sobrescribe la última. Y esto lo que hace es crear una cola, de tal forma que si hay más de una, te sale la primera y cuando la cierras te sale la segunda. Por ejemplo, si yo cargo un módulo de... de traducciones de Genome, por ejemplo, sale un mensajito aquí. Que en realidad sale bien grande, no sé por qué. Vale, pues este mensaje, si hubiera otro, pues se lo come. Vale, vamos a ver. Esto se muestra un mensaje con en el GTR tab, creo que es. En el GTR tab hay un create error info tab. Un create info infobar. Pues si me voy al GTR tab, esto lo puedo abrir directamente de aquí. GTR tab.c. Vamos a buscar el init. Y en cuanto se haga un init, aquí voy a añadir un código de prueba. Create, ¿cómo se llama? Create info infobar. Ejemplo. Notificación de ejemplo. ¿Y qué más? Secondary text. Aquí lo primero que está mal es la indentación. Esto lo voy a arreglar. Y luego el tab.
El tab es self tab. Texto secundario tab. Y si pongo una segunda, notificación de ejemplo 2, texto secundario 2. Vamos a ver primero si resuelve el problema sin romperse. Vale, yo abro cualquier archivo donde se me ha abierto esto, aquí. Este que es el que me descargaba antes. Y me sale notificación de ejemplo, texto secundario, no sé por qué esto sale tan grande. Esto está feísimo. Esto hay que revisarlo. Debería salir... Vale, eso debería salir. Esto no se debe extender. Queda bastante feo. Ok, vale. Hace su función. Correcto. Y no ha petado nada, muy bien. Vale. De momento lo que veo es que va correcto. Esa era una cosa. Voy a irme a la rama de este hombre. Pero bien, porque voy a... Le podría poner en la revisión lo que debería cambiar, pero voy a arreglarlo yo con un commit. Porque los cambios de estilo y tal, pues... Es más sencillo para mí arreglarlo que ir poniéndole uno por uno. Y le dejo luego un comentario. Yo creo que tengo... Se lo tengo. No lo tengo bien puesto el nombre, pero... En realidad podría ser un fetch. Y ahora un git checkout. Ah, no, vale, se llama Infobar Improvement. Aquí estamos. Esto estoy en la rama esta. Muy bien. Vale. Vamos aquí al... Recargar. IO error Infobar. IO error Infobar. IO error Infobar. Aquí la cola la tenemos como static, que en realidad esta cola se podría meter en el tab, pero bueno, se puede tener una cola static en el tab o en el... De momento se pinta en el tab. Pero bueno, ahora lo hago en otro commit. Lo muevo esto a dentro del widget tab y así no tengo un static, un array estático aquí rulando en memoria siempre.
Esto es un enum para tener el tipo de mensaje y aquí esto en realidad no hace falta. Porque en realidad tenemos a ver dónde lo usa. MSG type. Claro, solo lo usa de forma interna, pero esto está en GTK, ¿sabes? Esto, vamos, hay un enum seguro. Un enum con info o error. Bueno, de hecho es que lo estará usando aquí seguramente. El mensaje type. Aquí hay un GTK mensaje info. Por eso. GTK mensaje info y GTK mensaje warning. Bueno, pero en cualquier caso, de momento me parece bien. Ahora haré un commit para cambiar eso. De momento voy a arreglar la la indentación. Esto debería añadir un hook y en el propio GitLab puedo meter un pipeline para que me chequee la indentación con el estilo que uso y ya está. Debería hacerlo algún día. Vale, bueno. Infobar, en la 130. Esto, ahí. Esto, ahí. Indentación, aquí no hay un espacio. No sé cuál es la sintaxis que se usa. El asterisco aquí. Sí, se usa así. En todos lados. Parece raro. Vale, eso. Este if está correcto. Aquí los espacios, sí. En realidad no está bien esto. Handle. Ahí está mejor. Aquí lo que hace es que sea un error o sea un mensaje de información, pues lo oculta, ¿no? Y muestra el siguiente mensaje. O sea, lo elimina. Borra, elimina los textos, que son los char que tienes por aquí. Aquí entiendo que habría que quitar el const, pero bueno.
Bueno, bien, cuando se muestra, cuando se le da lo que, lo que sea, se eliminan los textos y luego se libera el. Se quita del array. Y si hay más, se muestra el siguiente. El show info bar. Esto está bien. Se coge el primer elemento. El texto. El mensaje. Y según lo que sea, se muestra una cosa u otra. Aquí se ve que la indentación está bien. Y se conecta, pues cuando se haga el clic, a ocultarlo. Vale. Esto está mal, la 186. No va a ser la 186, pero más o menos. Esto está mal por esto. Un espacio por aquí. Y bueno, el create error infobar, pues lo mismo que el. Bueno, hay el create error y el create info. Lo que hace es que crea la estructura esta interna. Si no está el array creado, que es estático, lo crea. Aquí hay un side off, que lo mismo esto. Bueno, aquí también. Esto se podría poner aquí. Se están copiando los textos. Esto es con la primera revisión que le hice. Porque esto no sabes tú si el que llama esto se elimina antes de que tú muestres el mensaje. Entonces tú te das una copia. Y es lo que se elimina cuando se borra. Aquí en realidad esto, esta comprobación no es necesaria. Porque aquí le está añadiendo. Y además es toda forma de la indentación. Esto no es necesario. Porque siempre va a haber un mensaje porque lo está añadiendo aquí sí o sí. Tengo que insistir a esta persona que revise la indentación. Aparte de tener que meter yo aquí que sea obligatorio, pero que lo revise porque no tiene cuidado con estas cosas, con los espacios por ahí, mantener un poco la estructura. Bueno, y esto es básicamente lo mismo. Aquí te crea la estructura, se puede. Bueno, esto es lo mismo en una línea que en varias, pero pongo en varias. Y así queda más cortito. Esto es lo mismo. Y esto estamos hablando de lo mismo. Estas dos funciones son exactamente la misma, lo único que cambia es esto. Pero bueno, esto se llama desde fuera, está en el H, creo.
Y aquí. Vamos a ponerlo aquí. Ahí. No sé si tengo... Tengo puesto que me muestre los tabuladores, ¿no? Sí. Vale, esto no sé lo que es. Vale, pues eso por ahí. El punto H también, arreglando eso. Y ahora el GTR Tab, pues lo mismo. ¿Qué tenemos en el GTR Tab? En... No sé qué estoy haciendo. ¿Esto se ha quedado bloqueado o qué? Ahora. Lo mismo. Esto hay que mantener un poco la estructura. Create info bar. Y vale, muy bien, me parece bien el commit, está bien, está arreglado lo que comenté. Aunque tiene algunos detallitos de estilos, que es esto. Este se ve peor. Básicamente es arreglar espacios por ahí. Y como creo espacio, pues voy a hacer un commit. Git log, git commit, menos -v, improve. Code styling. Vale. Y ahora lo otro que estaba pensando hacer es moverme esta cola. En realidad es quitar este MSG type y esto llamarlo ¿cómo era? GTK mensaje warning. ¿Cómo es este num?
FTK message type. Un GTK message type, pero esto es esto, un GTK message type, vale. Pues en este num, pues eso. GTK mensaje type. No. Esto lo puedo poner genérico porque ya es el mensaje type. Ahí estamos. Y ahora cuando se crea, estamos hablando del message struct. Aquí GTK mensaje info, GTK mensaje warning. Esto es lo primero. Vamos a verlo. Voy a poner aquí el código que yo tenía. No. En el init me meto aquí un create error info bar texto 1. Texto 1 tab. ¿Cómo era? Control A, no. A ver, texto 2, subtexto 2, create info, infobar. ¿Esto qué problema hay? Nada. A ver, probar. Vale, abro cualquier archivo que tenga por aquí, me tienen que salir dos mensajes, el texto 1,
texto, texto 2. Muy bien. Correcto. Y sale como tiene que salir. Así que voy a añadir otro commit aquí. Use 16. Esto era aquí. Le he quitado un lenum msg type. Okay. Ups. Se me ha colado el cambio de las pruebas. Vale, lo arreglo. Texto 1. Por suerte no he subido nada. Ahí está. St git add menos u commit menos menos amen. Ahí está. Y ahora lo otro que pensaba hacer, que podría hacer, es mover esta cola dentro del tab. Pero claro, entonces tendría que llevarme todo este código dentro del tab. Lo voy a dejar aquí con static y ya está. No voy a complicar la vida. Voy a subir esto, voy a dejarle un comentario y lo voy a mezclar. Creo que puede ser push. Porque tiene marcado el check de que el dueño del repositorio puede ser commits. Entonces aquí hay tres commits, los míos. Y voy a mezclar esto ya. Está bien que me apruebe yo mis propios pull requests. Y no puedo escribir un comentario, ¿o qué? Vale. Y voy a arreglar, ya que estoy, voy a arreglar lo que he visto, el estilo de las barritas. Que debería ser pequeño y no. Vale. Tengo aquí otro. Tengo varios. Pero estos son para cerrarlos.
porque estos son de gente que quería presentarse al a los Richie, se pide una contribución inicial y bueno, la han dejado a media y como no la han seleccionado, pues entiendo que no van a continuar trabajando en eso. Esto lo tengo que revisar, esto es un error que hay. Un error que hay. Que es un error. Que no se puede guardar, creo que es. Te dice que no se puede guardar y no se puede guardar. Aquí define una nueva señal, field is inconsistent with profile. Es que el archivo puede definir el lo que se llaman los plurales. Y tú en tu perfil también lo tienes definido. Entonces, si no coincide a la hora de guardar, falla. A ver, aquí tenemos el mismo problema con los espacios. Aquí no hay ningún espacio, no sé por qué. Aquí tampoco. Voy a arreglarlo este también. Me parece más importante mirar esto antes que arreglar lo otro que es de estilo. File inconsistency profile. Git checkout file inconsistency profile. Vale. Bueno, ya sea un rebase. Esto es el gtrpo.c. gtrpo.c y tenemos esta señal que está en la línea 349 aquí ahora define la señal. Esto es la línea 1428. Vamos a intentar mantener el estilo este. Vale. Aquí hay un warning. Así quizá. Aquí lo mismo, voy a revisar todo porque
Buf. Se tiene mala pinta. Tiene mala pinta este co. Este código puede petar por infinitos sitios. Esto es una comparación aquí con cadena. Este código tiene mala pinta porque es código C con punteros y haciendo operaciones de cadena aquí a lo loco. Y es muy propenso a meter la pata ahí. Muy fácil, muy fácil. Esto lo que hace es que se va al final. No, busca el igual. Busca el igual. En el plural forms. Esta función que hace. Str, str. Busca esto aquí. ¿Y qué te devuelve? Un puntero a lo que encuentra. Vale, busca en el plurals, que eso lo puedo ver. Por ejemplo, el translator aquí mismo. N plurals. Aquí en esta cadena pues busca en el plurals y luego busca el igual. Este parseo. No sé si este parseo se hace ya así en otra parte en el gtranslator y lo ha copiado o si lo ha implementado él mismo. Pero este parseo yo me fiaría más de hacerlo con alguna librería e implementarlo. Aquí comprueba que si no está en el final de la cadena, coge el siguiente carácter, que es el número este, el 2, el 3 o lo que sea. Aquí lo que hay que hacer es comparar las dos cadenas, ¿no?
Aquí lo que hace, si son inconsistentes, o sea, si el archivo no tiene la misma configuración que tu perfil, saca un mensajito y ya está. Está bien. Lo que no me convence es esto. Este código no me convence nada. Este código que para conseguir este número, hace todo esto que no entiendo. Aquí se vale igual. Aquí mira que sea distinto, lo incrementa, que entonces te va al principio de esto. Y ahora vas hasta el espacio. Y si ya llega al final de la cadena, pues devuelve cero, es que no. Y no, pues conviertes eso a un carácter. Y lo comparas con este número. Muy, muy complejo. Cuando puedes comparar la cadena. Esta. Vamos, yo creo que incluso esto se está haciendo en alguna parte. Se está parseando seguro por el, por la librería. El GTRPO o algo así. GTRPO usa el GetExpo. GetExpo. No. Vamos a buscar dónde está esto, que es texpo.h. No sé dónde está esto. Esto. Es que aquí hay un parse en el plurals, en el header.
Aquí le voy a poner menos uno. Exacto, lo ha copiado de aquí. Vale, pues este es el parser y se copia exactamente de ahí. No sé si Glip tiene alguna función. Que lo que podría hacer es dividir por el punto y coma, luego dividir por el igual. No, pero puede estar desordenado. Una expresión regular sí podría ser. No sé si Glip tiene algo para expresiones regulares. Pero bueno, en cualquier caso, aquí el código es el mismo porque es copiado de aquí, porque donde se calcula en el plurals y en lugar de aquí, como se añade en el header y tal, pues lo implementa, copia la implementación en vez de, podría estar en un GTR utils y tal. Podría ser esto. Puedo copiarlo aquí en principio y luego considerar arreglar la implementación de eso. Ponerle otro nombre porque puedo hacerlo así. Voy a llamarlo así.
Plural form. Aquí menos una, rectum menos una. Y si no, rectum. Esto puedo poner aquí if no pointer, rectum menos una. Y ya esto lo puedo echar para atrás. Bueno, voy a ir dejándolo ya. Y esto lo revisaré mañana, supongo. Utilizando lo mismo. Esto. El pointer este, no sé dónde está. No la quiere para nada. Y el plural forms, sí. Vale, esto va para atrás. Esto lo voy a quitar. Este igual, ¿qué pasa? Esto no está bien intentado. Qué mal rollo esta función. Que tan solo con meter aquí... Es que se puede romper todo metiendo ahí... Metiendo ahí algo inválido, puedes romper seguro, seguro. Es un overflow. Cualquier locura de esa. Aquí se puede no. Profile plurals es igual a parse. Aquí tengo que añadir el utils. Está metido. ¿Cómo lo he llamado? Parse en el plural header y le paso aquí esta cosa que además esto seguramente esto seguramente ahí estamos, seguramente hay que liberarlo. Yo diría que hay que liberarlo.
No, no habrá que liberarlo. GTR profile get blur from. Get plurals, plural forms. Vale. No hay que liberarlo porque está en el private del profile y... O sea, no tengo ni que asignarlo a nada ni... Lo puedo meter aquí y ya está. Así mejor. Así ese código tan feo que había aquí me lo llevo a una parte y le puedo poner aquí un todo. Yo diría de usar una expresión regular para parsear eso. Seguramente hay más código de ese en G-Translator. Seguro. G-Regex. Aquí hay expresiones regulares. Y luego eso es un match. Un patrón, una cadena. Y te da si sí o si no. Y aquí te da el match info. Yep. Bueno, esto ya lo miraré otro día. Tengo ahí pendiente, lo miraré. Tengo que mirar también
el espacio de... A ver. Bueno, ya no lo voy a ver. Me lo voy a apuntar, que luego se me olvidan las cosas. Bueno, pues nada, me voy a ir yendo. Mañana... No se lo haré. Mañana es posible que vuelva con esto. Si me apetece implementar la expresión regular, me puedo poner con el, con la aplicación de ajedrez para hacer el, para continuar con el tablero análisis. O quizá me ponga a investigar algo, porque me he estado mirando algunas cosas de Rust y WebAssembly. A lo mejor, si me apetece, a lo mejor me pongo a hacer algún ejemplo, a investigar un poquito más para hacer cosas con el, en el navegador con Rust, algún ejemplito, el tutorial o algo de eso, lo que me apetezca. Pues bueno, me voy. Hasta luego.